Buenos días, es súper temprano, no sé qué hora es, pero las 8:30, las 9 menos algo, más o menos. O, si escucháis ruidos, estoy en el cuarto de baño, que por cierto, no sé cómo se escuchará aquí, y tengo a la peque en la ducha. Nos vamos de compritas, nos vamos a primar, nos vamos a pasar el día. Y a ver, porque he dormido fatal, tengo las migrañas alborotadas, pero bueno. Todo sea por salir un poquito. Voy a, como veis, ya he desayunado, me he lavado los dientes y voy a hacerme la rutina, a vestirme y poco más. Tengo que ir. Antes de irnos, quiero pasarme por mi librería, que hoy es el aniversario, hace un añito que abrió Teresa y la verdad es que no me gustaría irme sin pasarme a darle un besito. No pasa nada. Es que como no quiero que salgan, ni ya lo sabéis, que eso, que quiero pasarme a felicitarla, darle un besito. Así que como me pilla de camino, pues me acercaré en un momentito, nada, algo rápido y no sé si tendré que bajar también, porque esta tarde noche ya tengo que trabajar. No sé si me tendré que parar en la tienda donde compro yo las cosas profesionales para el curro. Me bajaré también. En fin, que tengo que hacer un montón de cosas. Voy a darle caña, que si no, no salimos. Thank you.
Vale, pues como os he dicho antes, voy a la librería, voy a felicitar a Teresa por este añito. La verdad es que es una librería que me ha dado tanto, porque esos cafés literarios he podido conocer a tantísima gente, tantos compañeros. La verdad es que... Mira, Javi. Hola. Hola. Que es una librería que me ha dado mucho y no quería pasar hoy el día sin venir a felicitarla personalmente, así que nada, vamos a ver qué tal. Es que hoy cumple un año. A mí de espalda, sácame de espalda. Sí, sí, a eso vengo. Eso, eso. ¿Mi de espalda? ¡Ay, muchas ¡Ay, las locas! ¡Las locas, las locas! ¡Qué guay, qué guay, qué guay! ¡Ay, que lloro! ¡Están locas las dos! ¡Qué guay! Muchas gracias por este año, tía. Muchas gracias. No, gracias a ti. ¡Ay, qué guay! ¡Ay, qué guay! Pero yo paso a felicitarla. Claro, como no, Isa, ¿cómo no vas a venir? Ah, que tengo pasteles, no me voy sin felicitarla. ¿Quieres pasteles? Vete a ver los pasteles. ¿Y a dónde te vas, Isa? Voy a Badajoz. ¿Qué vas ahí? Así vas. Claro. Primero a enredar un ratino. A pasar el día, que no hemos salido en todo el puente. Vi que sí. Venga, tenéis para elegir. ¿Quieren ir al faro? No, yo me quiero ir al pueblo. ¡Qué un rollo el faro, que sí! ¿Cuál cogemos? Toma, mira. Salido de Primark. La verdad es que hace un día estupendo, no llevamos chaqueta ni nada y se está súper, súper bien. Os iba a grabar cositas, pero uf, qué agobio, qué agobio. Yo pensaba que al ser puente no iba a haber gente, iba a estar toda la gente por ahí de puentecito y estaba a rebosar. De hecho, ha habido un momento en que le he dicho a Javi, me tengo que salir, estoy súper agobiada, me estaba dando como ansiedad entre toda la gente que había. Entre las niñas, mamá, 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 mamá. Mira, me ha empezado a entrar un... Digo, me salgo un rato, me tranquilizo y vuelvo a entrar. Así que no estaba yo para grabaros nada y tampoco hubiese podido grabar mucho porque ya os digo, estaba todo revuelto y un montón de gente. Así que nada, vamos a llevar las cositas al coche. Ya os haré vídeo con las cositas que he cogido, aunque más que nada ha sido para las niñas como siempre. Y vamos a ver dónde comemos, porque estáis viendo, están viendo aquí un cochazo, yo como no entiendo, que vamos a ver dónde comemos porque es tardísimo, entonces no sé, queríamos comer en el Muerde la Pasta, en el buffet, pero qué va, ya no son horas, así que donde nos lleve el viento, a ver qué hacemos y si no, para casa y cuando lleguemos... Algo cogeremos y ya está. No lo sé, no sé qué vamos a hacer.
qué mala luz tengo. Me vais a disculpar, me podía haber esperado un poco, que voy a montar ahora mismo todo el arsenal de focos, que jersey, se le pegan todas las pelusas, porque acabo de llegar a casa, es tardísimo, tardísimo me refiero, son las 8:15 así, pero tengo a las peques estudiando y Javi está entretenido con sus cosas y he pensado, Isa, vas justa con el tema de pregrabar y no paro, ¿eh? Llevo toda la semana pregrabando y... pero aún así creo que si os quiero tener dos vídeos los días por semana, los días que no voy a estar, creo que voy a andar un pelín justa, aunque ya os dije que a lo mejor allí os grabo algún vlog. Tampoco creo que haya mucho movimiento por aquí por YouTube esas semanitas, esos 15 días de Navidad, pues la gente pues está con la familia, con tal, y no creo que haya mucho movimiento en YouTube, pero bueno, voy a intentar hacer lo que pueda, así que no tengo ganas, no tengo ganas, me apetece pegarme una duchita, prepararme un té, sentarme a leer un ratito, a relajarme y a ver alguna serie, porque estoy cansada desde las 7:15, 7:30 que me levanté, está bien ya el día. Pero tengo que grabar, así que me voy a poner, me quito este vídeo ya de encima. Solo voy a grabar hoy el vídeo y mañana ya por la mañana, mañana por la mañana tengo que grabar también. Y por la tarde tengo que trabajar. Bueno, voy a dejar el vídeo grabado y luego mañana o pasado cuando me dé tiempo grabaré los clips con la ropita que me he cogido. Así que nada, poco más que deciros, me voy a cambiar de jersey porque ya os digo, como estoy pregrabando, pues sé que ya he utilizado este jersey para grabar algún vídeo, pero no sé cuándo, entonces probablemente veáis tres vídeos seguidos con el mismo jersey si no me cambio, que es una tontería, pero bueno, por cambiar un poco y darle un poco de variedad a los vídeos. Así que pues nada, eso, que una vez que me ponga, pues guay, porque aunque tengo cositas, porque he comprado bastantes cositas interesantes, que claro, no sé si las habréis visto ya o no, porque no sé cuándo voy a subir este blog, madre mía, perdonadme, pero tengo un desastre, tengo un cacao, en fin, que voy a grabar, que una vez que me ponga, enseguida me voy a tomar un tintico, que le digo yo, un árabe. Así, me vengo un poquito arriba, nada, un culín, pero me vengo un pelín arriba. ¡Javi! ¡Prepárame un tientico! ¡Prepárame un tientico! ¡Me suba el ánimo! Ahora me lo prepara Javi. Vale, me voy a poner a grabar, porque si me enredo aquí también con el blog, al final no hago nada. Ahora os veo cuando me desmaquille. No sé qué luz tengo, que obviamente es de noche, pero tengo que grabar este vídeo hoy, sea como sea. Buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocéis, yo soy Isa, y ya sabes, si no estás suscrito todavía, te invito a que lo hagas, activa la campanita para no perderte ningún vídeo, dale like, dislike, comenta, comparte, y todas esas cositas, si no me ahogo como siempre, que a ti te cuestan dos segunditos y a nosotras nos ayudan un montón. Como habéis visto en la miniatura, como habéis visto en el título del vídeo, hoy os traigo compritas de Primark. Además, compritas muy interesantes. Si no te lo quieres perder, no te muevas porque empezamos. Bueno, pues acabo de terminar de grabaros el vídeo con las compritas. De hecho, todavía tengo por ahí los focos, la ropa encima de la cama. Me voy a hacer la rutina. Me voy a duchar, voy a colocar estas cositas de focos y ropa y tal, la voy a ir echando para lavar. Madre, demasiado ha durado el maquillaje todo el santo día. Y nada, yo creo que voy a terminar aquí el vlog porque estoy ya agotada y tampoco, ya os digo, no voy a hacer mucho. Me voy a hacer la rutina de noche, me voy a pegar una duchita, recojo, ceno y me pondré a leer o a ver alguna serie, que vuelvo a estar enganchada a La Reina del Flow. La vi primera y segunda temporada entera, del tirón. Además, cuando os digo del tirón, es del tirón, que había noches que me quedaba los fines de semana hasta las 6 de la mañana. Luego he ido viendo capítulos sueltos y ahora la estoy enganchando otra vez desde el principio. Cómo me gusta esa serie. Y ya os digo, no voy a hacer mucho. Os había prometido
que iba a hacer lo de depotar las velas a otro recipiente, pero no, ahora no, son las 10:15 de la noche ya y ya os digo, no he terminado todavía. Y está Javi en casa y Aitana, que ya sabéis que el olor a las velas no, y que no tengo ganas tampoco, que no son horas. Así que no sé si me dará tiempo y os podré grabar, a ver si el sábado que viene os puedo grabar otro vlog y lo hago ahí, o el día que lo haga lo grabo y luego los meto así de estrangis en otro vlog, no sé lo que haré. Pero de momento en este, aunque tenía pensado de hacerlo cuando volviese, pero se nos ha hecho tarde, así que nada, qué gusto, por Dios, cuando te desmaquillas después de tantas horas. O sea, esto es gloria bendita. Que nada, que espero que hayáis disfrutado de este ratito conmigo, que espero que os gusten mucho los vlogs, que es pues algo distinto por el canal. Si veo que os gustan, pues de vez en cuando os seguiré subiendo. Os dije lo mismo en verano, cuando subí el de verano, pero luego es verdad que no tuvo tanta aceptación como otros vídeos, entonces dije, bueno, pues debe ser que a los blogs no le interesan mucho, pero bueno, como a mí me gusta contaros cositas también que hago en mi día a día y veis un poco, pues bueno, a lo mejor aunque no tenga tantas visualizaciones, pero bueno, si lo importante también es pasar un buen ratito, que también lo que os digo, era verano, que lo mismo en verano también es que YouTube lo tenemos un poco olvidado. Vamos a seguir probando, a ver qué tal con esto de los vlogs, muy de vez en cuando, porque tampoco es que tenga yo una vida súper marchosa como para estar todos los días grabando cosas. Básicamente, qué refregones me estoy dando, pero es que estoy disfrutando lo más grande. Vale. Os dejo aquí, me despido, si os quiere un montón, y lo dicho, espero que lo hayáis disfrutado. Chao.